Que tener un castigo ejemplar. Mi burro, yo entiendo, pero mientras tú funciones en la cancha, lo demás, o sea, si tú ganas, lo demás no aparece. Ah, bueno, si tú ganas, metes goles, estás bien físicamente, entonces, como Diego Maradona, que ese güey llegaba, creo que directo al estadio Azteca a jugar la final del Mundial. Que esas ya eran esas palabras mayores, pero aquí mismo, en México, y es nuestro pero cuate, si no funcionas. El gober de Morelos, no me digas. Mira. Pero cumplía. No, pues por eso te digo, mientras cumplas. Iba al bar conmigo. Y te partas la madre en los ¿Y cómo se la partía Cuauhtémoc? Sí, yo de verdad llegué a ir con él alguna salidita de fiesta y previa partido. Yo le decía a Cuauhtémoc y le decíamos los cuates, ¿no? Oye, una vez lo esperamos así en el ¿cómo se llama? En el coche. Y me dijo, yo voy con ustedes. Y entonces sale, se abre el espérenme ahí afuera del helado. Yo voy con ustedes. Espérenme ahí afuera del helado. Con mi cuau, no se metan, con mi gober. Y chingado. Entonces se abre el elevador y se mete corriendo a la camioneta y se avienta así. Vámonos. Esos nos pollos fuimos. Son de bueno, perro. Ese pollo es de perro. ¿No? Ya no le echen más leña a los lobos, decía mi cuau. Oye, entonces, pero al día siguiente jugó y la figura del equipo. Por eso cumplen. Claro.